70s rock and roll, and disco was also at that time. So really fun. I haven't seen the show yet, but the reviews are terrific. And when I first heard that Martin Scorsese is working with Mick Jagger, I thought that's a great combination. So it'll be a lot of fun. People love, I think, a lot of American music, and they love films. So this is a good combination of both at a crazy time in the 1970s in New York. So I think it's a really good idea. Las referencias que tenemos hablan de cosas que en algún punto ya conocemos, ¿no? Sacamos discos nosotros desde muy chicos, ¿no? Desde el 90. Nuestro primer disco justamente fue un disco de vinilo y creo que habla un poco de eso esta serie, ¿no? Como no solamente del artista, sino también de la industria discográfica, que bueno, que en la que estamos desde muy chicos y que siempre ha tenido personajes muy, muy locos, ¿no? No solamente los artistas son los locos, sino que muchas veces los productores discográficos y todo eso son personajes increíbles también, ¿no? Somos hijos del rock, ¿no? Nos criamos en eso, así que de alguna manera vamos a dar puntos en común con todo ese quilombo que había ahí atrás. Como decía Emma, no solamente los músicos, sino todos los personajes que rodeaban la industria por codicia o no, por negocios. Y muchas veces era gente muy oscura, ¿no? que terminaba haciendo unos quilombos terribles. Nosotros lo vivimos y sabemos cómo es. Entonces está bueno, para nosotros está bueno es venir a ver también de alguna manera el paralelo en otro lugar del mundo, pero de lo que vivimos también un poco. Esta serie vinilo cuenta el lado B de la industria discográfica. ¿Lo viviste a través de tu padre? Bueno, ellos en realidad cuando estaban en Sumo rogaban tener una discográfica. Después Sony le sacó igual un montón de discos. Pero sí, obviamente sé cómo es por dentro y sé que las discográficas se quedan con todo. Y el músico, hasta que no son grosos como los Rolling Stones, obviamente se tienen que bancar todo. Y es difícil. Yo colecciono vinilos de que tengo 15. El rock es de por sí algo tan amplio y hay tanta música para conocer y tantas ramas en el rock and roll que ya de por sí conocer eso es un montón. Lleva toda una vida a conocer la música. Escuchando los discos y leyendo libros y poniéndome al tanto de lo que sucedía en esa época, que era una época muy rica en lo musical. Una época de cambio, de transición, veníamos todo lo que era los 60, y con eso hablamos desde la explosión del rock, la invasión británica, los Beatles, los Stones, todo el rock experimental de esa época. Y empezaron los 70 con otra forma, con otros géneros que aparecían, con líos en la industria, poderes, tires y aflojes, el poder del artista, el poder de la compañía. Entonces había esa puja y esas cosas que creo que es lo que se va a ver en esta serie, en la trastienda, no la parte linda del rock y romántica o fantasiosa, sino la parte áspero y real. Pero lo que va a mostrar eso es alrededor del rock y la industria de la música en esa época, pero va a mostrar lo que pasaba en todo el mundo, sobre todo en Nueva York, alrededor de esa locura que era ese cambio, con todo lo que significaba el cambio sociocultural, lo que pasaba después de la revolución en Francia, después de lo que pasó en los 70, Vietnam. Estábamos cruzados por muchas cosas que hacían que la música esté cargada de energía y esos momentos. Let's show people how rock and roll is supposed to make you feel. Get your baby goodbye. No one's a rock star by accident. Estás aquí como músico, como un tipo enamorado del rock, y también porque te hiciste cargo de la FM Rock. Sí, llevo horas, días, así que todavía gestión no tengo, pero sí, vamos a ver. En 6 meses te digo. ¿Qué sentís vos cuando te dicen la palabra rock? Crecí en el rock, crecí con el rock. A todo llegué desde el rock. Al soul, al blues, a la literatura negra francesa, Artaud, Baudelaire, Edgar Allan Poe, el cine de Scorsese, Polanski. A todo llegué desde el rock, pero por una cuestión cronológica, ¿no? Que me tocó eso. Así que lo tengo, sé qué es. Todo fue como un acontecimiento simultáneo, ¿no? Se fue dando así y desde ese aspecto nosotros supimos y con una inconsciencia en algunos casos interpretar lo que venía desde tan lejanas tierras
porque estamos hablando de una época en que la tecnología no estaba tan presente como ahora, ¿no? Bueno, las cosas cambiaron en todo sentido, pero fundamentalmente nos dio la posibilidad de incorporar lo bueno que dejó la cultura de los 70, la música, la confraternidad, la paz. Cambiaron los formatos. Ahora estamos enfrentados a un formato que realmente a nosotros no, nos da la real dimensión de lo que fue el vinilo.